Un niño de dos años, su hermanita de seis, la madre con quemaduras gravísimas internada en el Senaque y su padre, policía internado del policial, también con quemaduras en las vías aéreas. En gran parte del cuerpo es el saldo del incendio que se abatió en esta calle, la calle Nebrija, en puntas de manga, a media mañana de hoy. Las causas no están establecidas. Los vecinos, inclusive, quisieron derrumbar con una pala mecánica a la casa para ingresar. No lo lograron a tiempo.